Hola, Hola. Hello, good night. hey Oscar, how are you? Sad, sad, very sad. Sad, why? Yeah, my weekend was difficult and sad. And too bad I had too bad experience. Two friends died, and my cat also died. Hello. I'm really sorry, Oscar. De verdad que lo siento. I'm sorry. Yeah, two friends died Saturday. No, ajá. Bueno, en español mejor, más fácil. Sí, dos amigos fallecieron y muy buenos amigos y mi gato también murió. Fueron tres pérdidas muy, muy difíciles, así que mi fin de semana fue very, very sad, sad. Lo siento, Oscar, de verdad. Thanks. Sí, no. Sí, no puedo decirte nada más que lo siento. Y espero de verdad que tengas compañía contigo para superar estas pérdidas porque no son fáciles. Sí, igual. Ahora, oh, perdón, teacher, ahora pues fue el entierro de uno, mañana es el del otro. Bastante difícil, dos muchachos de 20 años cada uno. Uno deja un bebé de 8 meses y producto de cosas, de andar en moto, ellos fueron a estrellar y lastimosamente perdieron la vida. Ha sido bastante difícil, teacher, créame que, y más con lo de mi gato, que lo amaba bastante. Le ha pasado mal, mal, pero aquí estoy listo para la clase. No, y de verdad gracias, porque sé que requiere de un gran esfuerzo mental poder intentar concentrarse en otras cosas. Y espero que con esta horita te logres relajar aunque sea un poquito. Y si no, no te preocupes, pero gracias por estar acá en la clase. Y de verdad espero que Gracias. lo mejor para ti, igual lo de tu gatito, yo sé qué tan difícil es perder mascotas. Yo perdí a la mía el año He antepasado. llorado como no tiene idea. Te He llorado comprendo. tanto que créanme. Sí, lo siento, pero de verdad gracias por estar acá y pues seguimos aquí y hay que continuar, ¿verdad? Hay que seguir luchando. Bueno, pero gracias por compartir esa experiencia, de verdad. Cualquier cosa, si hay algo en lo que pueda ayudarte, palabras de aliento o platicar, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias, teacher. Ya sabes. All right, Maybelline, perdón, no había visto, tiene su manita levantada, dígame. Mire, nada más le quería decir que, bueno, que el día sábado me robaron el teléfono, ¿verdad? Entonces, a ese número es en el que yo estaba en WhatsApp. Nada más decirle que si sacaban ese número, porque voy a ingresar con otro. Vaya, le voy a anotarlo ahorita. Porque como no soy administradora del grupo, tengo que pedirle a la persona de soporte. Maybelline. Y creo que me regala otra vez un número porque como lo había guardado ahí, pero lastimosamente me lo robaron. Sí, lo siento. Ay, como lo siento, Maybelline. Pero ahorita me dice si está lista y le doy el número de teléfono. Va, sí. Vaya, me avisa. Ah, ok. 7953. Ajá. 9969. Mire, y otra cosa, para estas semanas no nos van a pedir nada de documentos ni de DUI. Yo creo que sería para la otra, Es que porque también, no. ajá, porque como me robaron todo, o sea, me fue todos los Ay, Dios documentos. mío. Y le habrá quedado una copia por ahí del Sí, DUI. A ver, creo, voy a porque buscar. vaya, porque copia le van a pedir hasta donde yo recuerdo.
Ajá, igual sí, podemos alegar eso también de que le pasó este inconveniente. Sí. Me dolió bastante, pero bueno. Más ahorita para sacar papeles está. Sí. Sí, me imagino. Lo siento, Maybelline, de verdad. No sé, gracias por el nombre. Ahí le escribo. No, no se preocupe. Escríbame y yo le mando de nuevo la invitación para que se una al grupo. Bueno, gracias. De nada. Okay, guys. I'm sorry for you too. De verdad que lo siento por las experiencias que han tenido. Pero gracias a Dios, o si no creen en él, no hay problema. Estamos con vida. Hay que seguir. Y me alegra de verdad un montón de que se hayan conectado el día de hoy. Quieras o no, esto nos relaja un poquito, ¿verdad? Desestresarnos, olvidarnos un poquito por lo que sea que estemos pasando. Y de verdad espero que sea así, y no solo lean así por quedar bien. No, pero de verdad, eso nos ayuda. Igual aprendemos, yo aprendo de ustedes, de todas las clases que he dado siempre aprendo algo. Y uno está en un constante ritmo de aprendizaje. Y eso espero que no sea diferente el día de hoy, espero que aprendamos muchas cosas también. Solo que antes de continuar con la clase, ya saben que tengo que pasar la asistencia. Así que ustedes deciden qué quieren decir, si hola, aquí o presente. You choose, or present, right? Hi, nice Luis. To see you again, teacher. Thank you, Luis. Nice to see you too, again. And I'm sorry for the moment of Oscar. Yes. Yeah, we are really sorry, Oscar. And as I said, y de verdad, como dije, sinceramente, si hay algo en lo que te puedo ayudar, con mucho gusto. Okay, so let's go ahead and work with the, con la lista de asistencia. Ya tengo lista acá. La lista, hoy es 24. Perfecto. Okay, ¿listos? Okay. Okay, thank you. Alan Urias. Present. Gracias. Thank you. Alison Rosales. Presente. Thank you. Betty Rivera. Betty Tamar Rivera. Betty, no la veo. No, no está todavía acá. Oh. Ah, sí, sí, ya la vi. Bueno, ya le vamos a preguntar. Porque no veo como que tenga activado el micrófono. Katherine Stephanie Rodríguez. Katherine Stephanie. No. Okay. Elida Saraí Navarro. ¿Está por acá? Hola, Saraí. Ya vi quien encendió la cámara. Hola, hola, hola. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez. Elizabeth. Elizabeth, no la veo. Ok. Emerlina de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Presente. Thank you. Casey Joana Rivera. Presente. Thank you. Gloria Michelle Panameño. Gloria Michelle. Todavía no está acá. Oh, dígame. Sí, Tamar Rivera de Sobar. Es que tenía problema con el auricular, entonces me había fijado que no servía. Uy, lo siento. Vaya, pero gracias por avisarme. Ahorita yo la vi y le puse la asistencia y supuse que algo pasaba con el micrófono porque la vi con el video. Pero gracias, Betty. Gracias. Gracias. Irma Yolanda Azucena.
Presente. Gracias. Jamie Rivera. Jamie Dayanena. Presente. Gracias. José Carlos Iscoy. Carlos, ¿está por acá? Todavía no está. Ok. Katy Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Urias. Presente. Luis Quintanilla. Luz Quintanilla, perdón. Luis, sorry. Luz Yamilet, ¿será por acá? Bueno, menos mal que no me escuchó porque me equivoqué cuando la llamé. Manuel Fernando Someta. Presente, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Miren, Rocío. Rocío. Ah, ya la vi. Gracias. Mirna Orellana. Presente. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Presente, teacher. Solo le quiero decir algo rapidito. Tres veces me va sacando ya de la sesión, se queda congelada la imagen y yo tengo buena recepción de señal acá. Se queda congelado y me saca y me dice reiniciando video reunión, me dice. Y me parece nuevamente que está incorporándose, no sé cómo me dice el audio. Y me ha pasado tres veces en este momento. No sé qué estará pasando, si es de mi parte de mi teléfono y la señal, o es por parte de, no sé, la plataforma, no sé qué estará fallando. Pero son tres ocasiones que me acaba de pasar. Ahorita me acaba. Ok, ¿y ustedes a mí me escuchan entrecortado o me escuchan bien? No, bien. Bien, a él se le escucha como casi como que bien cortado. Yo digo que es la señal de él. A él creo que es. Uh-huh. O quizá sí. Ya va a llover. Miren, no sé qué tiene que ver la lluvia, pero a veces cuando va a llover la señal. Hay problema de señal. Ajá. Sí, porque ojalá. Yo pensé que era yo, porque me falló un ratito en la tarde, pero estaba ya de ahí todo bien. Ajá, ah, vaya, ya estoy tranquila de que me escuchen bien, porque ya iba a ver cómo hacía para buscar algo para cambiarme de red. Vaya, Oscar, quizás, probablemente sea el internet, o quizás sea la plataforma, no sabría decirle si usted dice que tiene recepción. En algún dado caso, no lo vuelve a dejar a conectarse, deja un mensajito en el chat en el grupo para que vean las personas de soporte y les puedan ayudar. Uh-huh. Igual, gracias por decirme, y así queda grabada la llamadita, dice, de que usted estaba teniendo problemas. ¿Sí? Sí, gracias. No sé si ya pasaron lista, pero yo no pude entrar porque mi computadora se estaba actualizando. A ver, en eso estoy ahorita. No se preocupe, Walter, no llega donde está todavía. Bueno, gracias. Ya sabe. Pero ya dije presente. Gracias. Oscar, ya dice, no hay problema. Gracias. Renberto Alejandro Escobar. Presente, teacher. Thank you. Sara Nicole Mejía. Presente. Gracias. Sofía Ábalos. Here, teacher. Thank you. Sonia Araceli. Present. Thank you. Walter Martínez. Ahí sí, Walter. Here. Thank you. Janete Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Espinosa. Yesenia. No. Creo que así estamos. Oh. All right. So today let's start with the class. Déjenme compartirles pantalla. So the topic for today is kind of easy. Because I think that most of you already covered this topic while you were working in the platform.
And it's about the difference between these and these. Now, it may sound confusing at first because the pronunciation, it's a little bit, it's almost the same, but it's not the same. Este tema creo que ya la mayoría lo ha visto ya, solo que no es este, es este, ok. La mayoría lo ha visto ya cuando han adelantado una plataforma y es la diferencia de this en these. Ahora, para los que ya vieron esto o si ya conocen de ello, quisiera saber si saben cuál es la diferencia de los dos. Do you know the difference between this and these? These, tengo entendido que es para singular y these. Es para plural, these. Perfecto. Ajá, exacto. Mejor no lo pude haber dicho yo. So, this en corto, la pronunciación corta, this, es como dijo Rocío, es para singular, o sea, una cosa. En this, la pronunciación es un poquito más larga, es para plural, o sea, de dos o más cosas. Por ejemplo, nuestras manos. Si solo levanto un dedo, ¿cómo puedo decir? Es singular, ¿verdad? Porque solo es uno. ¿Cómo se dice dedo en inglés? ¿Quién sabe? Finger. Finger. Perfect. Finger. Perfecto. Finger, right? Y si solo tengo un dedo levantado, el índice, right? ¿Cuál de los dos ocuparía? This is my finger. Perfect. Thank you, Manuel. This is my finger, right? And I use it to point at people. Lo utilizo para señalar gente. No mentiras. But this is my finger. What about if I want to use my whole hand? Si quiero usar toda mi mano. ¿Ya son más de dos dedos o no? Yes. Yeah. Yes, so, yes. ¿Cuál ocuparía? These are my fingers. Perfecto. Eso es lo que quería ver. Porque, como dijimos, que uno es singular y el otro es plural, vamos a utilizar el verbo to be, que ya vimos que is. Ay, se ve, está en blanco, permítanme, las letras estaban en blanco, ya lo iban a ver. Is, exacto, thank you, Liz. Is, it's singular, and are, it's plural. So, and we already mentioned as well that this is singular and this is plural, right? It's plural. So, exactly. Como Manuel dijo, this is my finger. These are my fingers, right? So, cuando veamos el this, el verbo que vamos a decir para especificar que son más de dos es el are. These are. Nunca iría un these is porque sería gramaticalmente incorrecto. ¿Lo van a escuchar? Probablemente alguien lo vaya a decir porque todos los nativos, igual nosotros, siempre cometemos algún error gramatical. ¿Ok? Lo bueno es saber cuál es la diferencia y cuál es la manera correcta de decirlo. ¿Right? So. Let me go ahead and... No, aquí lo voy a dejar, aquí lo voy a dejar. Vamos a escuchar rapidito este video. Creo que dura como unos 2 minutos. Hi, everyone. Ah, 3 minutos. Okay, so we will go ahead and listen to this video and we will see some examples. I'm going to give you more examples as well. Vamos a ver un par de ejemplos, pero yo le voy a dar más ejemplos. Y luego de esto yo le voy a decir cuál sería la práctica para el día de hoy. Okay, so díganme si se escucha el video, please. By the end of this class, you'll be... Can you listen to the video? Yes. Cool. Yes. Perfecto. Ah, pues, I'm going to mute myself for a little bit. Voy a desactivar el audio un ratito para que escuchemos el video. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat.
Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S. Yes. Whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings, or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions. Práctica la vamos a hacer nosotros, porque creo que si ya pasaran por eso, ya hicieron esa práctica de ese video. Ok, entonces, sí, Maybelline. No, que dice que en el video que usted nos puso, cuando no lo puso en pantalla grande, sí se miraba lo que él decía, porque, bueno, yo no sé si todo va, no le entiendo con mucha fluidez al inglés, ¿verdad? Y cuando no lo había puesto así en pantalla completa, a la par salía las letras en español, que es lo que decía, ¿va? Yo siento que para mí es mejor también porque escucho lo que él habla y también le entiendo. Lo que él dice, perdón, le entiendo. Bye. Entonces, si ustedes gustan, puedo volverlo a poner. Y si quieren ver la parte de español. Igual, yo ahorita iba a hacer la explicación de este video, como ustedes gusten. Podemos hacer las dos cosas. ¿Están de acuerdo? Que vuelva a poner el video y que ustedes vean la traducción a la par. Por mí no hay problema. No me enojo. Es bien difícil que me enojo. Bueno, chivo, entonces. Vamos a escucharlo de nuevo. Voy a desactivar el audio y voy a hacer un poquito para acá para que se vea mejor. Ok, vamos de nuevo. These. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object,
which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? Okay. So with that being said, let's go ahead and break it down. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Sí, Sofía. Teacher, tengo una duda. Es this, o sea, aparentemente se oye igual. Sí. Ajá, porque en el video yo lo escuché un par de veces, porque ahí ya pasé por ahí. Entonces, sí, me costó un poquito. Casi me doy por vencida, pero bien. Ay, no. Ajá, en la pronunciación. O sea, aparentemente se oye igual. Pero tiene que haber o sea, esa es mi duda. Tiene que haber un truco. Sí, tiene que haber algo. Tiene que haber un truco. Sí, fíjense que sí lo hay. Es bien sutil, no lo voy a mentir. Me refiero a la pronunciación. Hablando de pronunciación, el T-H-E-S-E, o sea, el plural, su pronunciación es un poquito más larga. Ahora, si la persona que habla en el video es una persona nativa, hablante de inglés. That's right. That's why, perdón, es por eso que a veces, you may not understand some words. Por eso es que a veces, okay. No es que siempre, pero siempre va a haber una palabra que quizás no la comprendan. Ahora, lo que yo les recomiendo es que escuchen toda la oración. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Les voy a explicar. ¿Cómo van a saber de cuál de las dos esta persona está hablando? Nos vamos a fijar en el verbo que esta persona está ocupando. Right? Ahora, hablando de manera a un ritmo normal, digamos, sí se escucha la diferencia de pronunciación. Sin embargo, si se fijan los nativos, ya sea de inglés o español, hablamos bien rápido. Por ejemplo, yo hablo bien rápido. Entonces, ¿cómo vamos a saber la diferencia? Y a lo que me refiero con eso de hablar rápido es que cuando hablamos rápido sí no se va a entender la pronunciación de ninguna de las dos. Se va a escuchar igual. Porque como estamos hablando at a fast pace, en un ritmo súper rápido, no se va a entender que una persona dice this o these. Entonces, okay. Lo que nos vamos a fijar... Ajá, exacto. Entonces, para entender cuál de estas dos esta persona está ocupando, nos vamos a fijar en el verbo que estamos ocupando. Exacto. Como mencionamos anteriormente, this, we said that is singular. Singular. And this, that is correct. Es plural. So, vamos a poner aquí esto vamos a poner. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Es importante que nosotros nos fijemos cuando nos dicen, así como dice, se escucha igual this, pero como dice, en plural se tiene que decir are, y en singular is. Yo siento que es más correcto en eso, ¿verdad?
Eso exactamente es lo que les quería decir. Exacto, me leyó la mente Maybelline. Así que lo que dijo Maybelline, vamos a fijarnos en el verbo que esta persona está ocupando, ¿sí? Ahí dice, okay. This es singular, así que el verbo que usamos es is. These es plural, así que el verbo que vamos a ocupar es are. Por ejemplo, hablamos cerca de aquí de mi escritorio, tengo lapiceros. Déjenme agarrar este lapicero. Plumones, mejor plumones. Tengo muchas cosas aquí que tengo que ordenar. Ahorita tengo un marcador. Como es uno, ¿cuál de esos dos voy a ocupar? This is. This is. Perfecto. This is a marker. Ahí, porque ahorita en mi mano y se los estoy, solo les estoy enseñando un marcador. Así es. Uno. Ahora, si yo traigo a la cámara otro, how many do I have? ¿Cuántos tengo? Two. Entonces, si son más de dos, ¿cuál de esos dos voy a ocupar? These. These are. Perfect. These are markers. Ahorita no los vamos a enumerar. Solo vamos a decir que hay más de dos. These are markers. Ahora, lo que les quería mencionar también, lo que dijo la persona del video, ese se le conoce como un artículo. El artículo es, en este caso, denomina que algo es singular, ya sea a o a n. ¿Cuándo vamos a ocupar a n? Cuando la siguiente palabra comienza en vocal. Ahorita solo ocupamos la a, porque marker comienza con consonante, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, this is an apple, si es que tuviera una manzana acá. Un apple. Ajá, entonces esta es la diferencia. A marker, an apple, porque marcador comienza con plural. ¡Ay, qué barbaridad! Con consonante. Consonante. Ya tengo lo de plural y singular, lo siento. Marcador comienza con consonante y manzana comienza con vocal. Ahora, ¿por qué no se ocupa en el plural? Porque el artículo A es solo para una sola cosa, para singular. No se ocupa para plural. Por eso es que en el plural no lo ocupamos. Porque el are, el verbo are, ya nos está diciendo que es dos o más cosas. Hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Yeah. Yes. Awesome then. Ahora, les adelantaría el those. Bueno, si quieren, veámoslo de una vez porque para que así vean cuál es la diferencia de estos cuatro. Ahora, él mencionó también that y mencionó those. ¿Verdad? Si no la escucharon, no se preocupen porque lo hice casi al final del video y la segunda vez quité el video. Ahora, that y those es exactamente lo mismo que el anterior. That is for singular. And those is for plural. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que esto, voy a marcarlo en anaranjado, es cuando las cosas están cerca, al alcance de ustedes. A, no sé, cerquita de aquí de la cámara, de donde sea. That and those son cosas que están lejos de ustedes. Por ejemplo, de aquí a un metro, de aquí a dos metros, de aquí al otro lado de su casa, de aquí, pero donde le alcance la vista, ¿verdad? No vamos a hablar de aquí a Santa Ana, porque yo estoy en San Salvador y no veo nada que está pasando allá, ¿right? Así que estos es, y los vamos a poner aquí, el rosadito, vamos a ponerle aquí abajo. El rosadito significa, for things that are far. Y el anaranjado, for things that are
close. Vamos a traducir de un solo. Se me olvidó. Para cosas que estén cerca. Y el rosadito, o sea, como yo lo he resaltado. Para cosas que estén lejos. Y funciona exactamente igual. The verb we use is this. The verb we use is funciona igualito. It's a marker. That is an apple. Those are markers. Right. Si se fijan, tienen su contraparte para cosas que están cerca y para cosas que estén lejos. Igual que digamos, vamos a ponerlo aquí también abajo, la traducción de las cuatro. This, ¿cómo lo traducirían? Si yo digo this. Este. Ajá. Esto también, o esta. Porque en español le ponemos género casi todo. Cualquiera de esas tres son, ¿ok? ¿Cuál sería? Eso. ¿Lo mismo que el de arriba? Exacto. El this es todavía cosas que tenemos cerca. Estos. Estas. Estas. Y hasta ahí. Porque no hay estes. Right? That sería, como estamos hablando de cosas lejos, ¿cuál sería? Aquella, esto. Esa. Aquello. Eso, esa dijo también. Gracias, tres. Those. Es de lejos, pero en plural. ¿Cómo le decimos? Aquellos. La cosa? Perfecto. Aquellos. Esos. Y esas. Es raro se escucha esas. Pero lo vamos a probar porque es válido. Esas flores. Gracias, Luis. Yo quise pensar en otra cosa. Estaba. Este, vamos a separarlo un poquito para que no se vea todo. Ahí está. Así que esta sería la traducción. This, puede ser cualquiera de esos tres. Este, esto, esta. These, estos, estas. That, aquello, eso, esa. Those, aquellos, esos, esas. El those es como que digamos una D. Those, right? Those birds, those cars, esos pájaros, esos carros, esos niños jugando. Ajá, that's correct. So, what I want you to do right now is to think. El ejercicio solo era para these and these. Si ustedes quieren ocupar el that y el those, es más que perfecto. Yo lo hice de esta manera para que veamos de una vez cuál es la diferencia entre las cuatro palabras. All right? So, what I want you to do right now, I will divide you by groups. The practice for today is to explain things that are close to you or near. Ustedes escogen si van a hablar de las cosas que están cerca o lejos de ustedes. Por ejemplo, yo que estoy en mi escritorio, tengo cerca lapiceros, plumones, vitaminas, mi agüita, mi botella de agua, papel para anotar, agendas, cosas así, right? Tienen que buscar, por ejemplo, si yo estuviera en la sala, ¿qué cosas tengo cerca de la sala? El sillón. Estoy sentada en el sillón. This sofa, right? Este sillón. O la silla en la que estoy sentada. This chair, right? Vamos a poner este ejemplo aquí.
this chair. O si estoy lejos, si estoy cerca de la puerta y veo la silla donde me quiero sentar, sería that chair. Solo es una. En ese momento no hay otra silla cerca, right? O si tienen cerca el control remoto de la tele, o si tienen cerca a su perrito, escucho un perrito por ahí. This dog, right? Este perrito. El mío está ahí también, pero está dormido. Le encanta dormir, es su hobby favorito. So, this chair, this dog, that dog, right? Igual, hasta nos podemos referir a personas. That person, right? Esa persona que está ahí. Y ahorita que me acuerdo de eso, rapidito. Person generalmente se ocupa para singular. Y people se utiliza generalmente para plural. Sí van a escuchar que la gente diga persons, right? Pero generalmente, si decimos persons, yo solo lo he visto honestamente en documentos legales, cuando dicen persons, porque se están refiriendo a un grupo de personas. Pero digamos que las personas nativas, si se quieren referir a más de dos personas, dicen people, right? Person or people. Pero como les digo, los nativos cometemos un montón de equivocaciones, right? Así que si lo escuchan, no hay problema. No vayan a corregir a un nativo porque se va a enojar, right? So, that's. ¿Hay alguna pregunta con la práctica? La pregunta, la pregunta que vamos a usar es what are these? ¿O what are... ¿O cómo vamos a preguntar? Yo pensaba que por el momento no hiciéramos preguntas, sino que solo describiéramos las cosas que tenemos cerca. Pero si usted quiere hacer pregunta, no hay problema. Puede preguntar, what is this? O what are these? Si quiere hacer la pregunta, cualquiera de esas dos es. También, como el video decía, usted puede, usted puede contractar la respuesta, ¿verdad? O la pregunta. Decir, what's this? O decir, no, este no se puede contractar, solo el singular. Right? Puede preguntarle si usted ve, por ejemplo, estoy viendo ahorita la cámara de Rocío. Bueno, ahorita la apagó, pero la estaba viendo. Y vi que tenía un cuadrito. Yo digamos que no sé si es un cuadro o qué. Yo le digo, what's... No, lo siento. La descubrí, perdón. Pero digamos, yo le pregunto, what's that? Como yo no estoy ahí, estoy lejos, ¿verdad? What's that? Y ella me dice, ah, that is a portrait. Ese es un cuadro. O, oh, that's a lamp. Esa es una lámpara, right? O, por ejemplo, this is a curtain. Casi no se ve, pero esto es una cortina, right? So, pueden hacer las preguntas. O si solamente quieren decir las cosas que tienen cerca, no hay problema. Si yo dijera, tengo cerca vitaminas. These, porque son un montón las que hay adentro, por eso digo these. These are vitamins. Estas son vitaminas, right? O si solo les quiero enseñar mi botellita con agua. This is a bottle of water, right? Esta es una botella con agua. Ya les dije, ya vi que varios comenzaron a tomar agua. ¿Sí? Si no quieren hacer preguntas, no hay problema. Solamente oraciones, ¿ok? Solo describir las cosas que tienen cerca. ¿Yes? Ok. Yes. Ok, cool. Pues lo voy a separar. Quiero ver, vamos a hacer para que nos quede suficiente tiempo. Grupos de tres, ¿ok? Les tendría que caer ahorita la invitación. Please accept it. Por favor, acéptenla. Gracias.
Sí. Sí, describa sí, bien las cosas. Ajá. Exacto. ¿Quién empieza? Ah. Voy a empezar yo. Okay. A ver. This is a book. And these are my vitamins. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Cómo se dice cajo, profe? No, helmets. 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 Casco. Lo voy a poner en el chat. Helmet. Helmet. Ah, pues, decir. Sí. Okay. Taza, ¿cómo se dice, teacher? Yo creo que ya salió. ¿Qué? No, no, aquí estoy. Es que estaba ¿El qué es taza? Taza. Cup. Fíjense que tiene diferentes, pero la, ¿cómo le dicen? La universal es cup. Pero hay gente que se puede referir directamente a una tacita de té, que son unas bien chiquitas. Les dicen teacup. Si usted quiere decir tacita. Okay. Como que diga tacita. Tacita con C, creo. Sí. Uh-huh. Son unas bien chiquititas. Tacitas. So, this is a cup. Ahí está. ¿Y sabe de qué otra manera le dicen? Perdón. Mug, le dicen. Ahorita se lo pone. Mug. Es taza también. Ese tipo de taza que usted me enseñó que es un poquito más grande, le dicen mug. Ajá. Taza. Pencil es lápiz, ¿verdad? No. Yes, yes. This is a pen. These are a watch. These are earrings. This mouse. Así como el cuadro que está atrás de mí, esto está cerca, se ocupa this, ¿verdad? Sí, puede decir this o puede decir that. Ahí depende también de su, del punto de vista que le quiera dar a la persona. Porque, por ejemplo, yo puedo decir this curtain, esta cortina. Pero puedo decir that curtain también. Esa cortina que está atrás de mí. Ahí el, la perspectiva que usted le quiera dar. ¿Cuadro se dice? Se le dice portrait. Ahorita se lo escribo. Ahí está. Cuadro. Picture no se puede. Sería foto. Sí sería foto y digamos que podría ser aceptado, that picture. Pero para ser bien específico, que es un cuadro, sería portrait. Okay. This is a CD. Perfect. Okay. Voy a ir a otro grupo, perdón. Me avisan okay. Si les tienen bye. Alguna pregunta. Perdón, cada vez que entro un grupo hace esa vocecita, lo siento, continúe. Siempre me asusto sin querer y se me olvidó avisarles hoy que hoy la nueva actualización de Zoom les avisa que los están grabando, lo siento. Le vi la cara del susto, perdón. Okay.
Teacher, pero todavía estamos en grupo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que los ando visitando ahorita y no sé, me olvidó. Sí, continúe. Ok. Vaya. No. Pero le voy a decir, teacher, vaya. This is a pen. ¿Verdad? Sí. Vaya. That is a picture. And I have a question, teacher. These are, ¿cómo sería? These are two pens. Oh. Yes. Or these are pens. Si usted quiere ser bien específica, la cantidad, dice el número antes de decir de qué está hablando. Ajá. O solo puede decir these are pens. Lapiceros. Ajá. Vale, entonces sería these are pens. Mm-hmm. Yes. Okay. Ahora Alejandro. Thank you. And these are my books. This is my pen. Those. No. Sería that is. Uh-huh. Ajá. ¿Cómo dijimos? Switch. Or I don't know. Switch. El que se apague y enciende la luz. No. Ajá. Yeah, switch. No. Fíjense que, yes, le pueden decir switch. Igual les decimos así en español. Hay que le apaga el switch, le dicen. Vaya. Pero sí. Yeah, switch. Ok. That is a curtain. Yes. Quiero ver. Sería esto. Those. Supongamos que están lejos, teacher. Para usar el those. Okay. Those are pillows. Yes. Right. Mm-hmm. Okay. Alejandro, I don't know si él quiere decir algo más. That's my dog. It's my dog. Okay. A mí solo esa me haría falta y completaría las cuatro. That, okay, cool. Dog, eat. Se salió alguien ahorita. ¿Quién se salió? Solo nosotros estábamos. Sí. Ah, es que había visto otra persona ahí. Perdón. Ah, pues quizás le estaba fallando el audio. Bye. Voy a regresar a uno de dos grupitos más y luego regresamos a la sala principal. Okay, thank you. Okay, teacher. Oh, okay. Sorry. Hi. Hey, hello. Hi. I siempre los asusto. The dolls of my granddaughter. Oh, that they are cute. Yes. Yes, they are. It's so cute. This is the table.
Is yours stable? Joanna? It's stable. Picture or table? That's so cute. Oh, table. Wow. It's beautiful. Guys, tenemos que regresar. No he tomado la foto de la asistencia. Okay. Yes, yes. Again. Ahorita me acordé. Le puedo avisar a todos que vamos a regresar. Okay. 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 Nice to see you. Later. Irma, see you later. Bye, Jessie. Bye. Creo que acá estamos todos. Solo faltan dos personas. Se me olvidó completamente la foto de la asistencia, de la misma emoción que se fueran a trabajar, fíjense. O sea, sin la culpa. No, mentiras. Ok, antes de que nos vayamos y antes de pasar la lista de asistencia otra vez, tenemos que tomar la fotito para la asistencia. Creo que hoy sí están todos. Quiero ver, somos... Ah, ok, vienen las últimas dos personas. Cool. All right. So, como les dije, quédense así con la cámara encendida. No se muevan, por favor. No, será ahí, enciende la cámara, por favor. Me volví a sacar, teacher. Me acabo de sacar dos veces más. Ay, oh, pues aprovechemos ahorita que está aquí para tomar la foto. Estoy, no. Vale, chido. Arreglémonos. Cheese. Sí, a la cuenta de tres, cuando diga cheese, vamos a tomar la foto. Una, dos, tres. Cheese. Ay, espera, me salí con los ojos cerrados. Vamos a tomarlo otra vez. Vaya, la cuenta de tres. Una, dos, tres. Vaya, si todos salieran bien, bien, bien. Perfecto. Ok, guys. Antes de pasar la asistencia de nuevo. Solo déjenme ver algo rapidito. Sí. ¿Cómo estuvo la práctica? Yo sé que estuvo cortita. No me digan. Ya sé que estuvo cortita. Pero ¿qué tal? ¿Sienten que con hoy y mañana ya se va a practicar más naturalmente, verdad? Ya se va a decir más naturalmente. Recuérdense okay. que estamos en un proceso de aprendizaje todavía. Y no se preocupen si sienten que a la primera todavía les cuesta. ¿Sí? Todos aprendemos a ritmos diferentes. So don't feel bad. No se sientan mal. Vaya, okay. Antes de irnos, vamos a pasar la asistencia de nuevo, solo para asegurarme que todos están aquí y que nadie se quede con una inasistencia. Alan Urias. Present, teacher. Thank you. Y eso les iba a decir, que como estoy con el documento, no puedo ver la pantalla. Entonces sí necesito oír, okay. Oírlos. Yes, thank you. Teacher. Yo. No, okay. Teacher, una consulta de la plataforma. Bien. ¿Hasta uh-huh. dónde tenemos que llegar? Hasta el final. ¿Con el examen? Ah, no. Perdón. No. Ay, lo siento. Okay. Yo sé. Perdón. Dígame. No. Okay. Me salió natural, lo siento. Okay. Pero digamos sección, que... Sí. Don't worry. Sección 4. Don't worry, ok. Don't worry, sí, también yo tengo esa misma duda que está cuál. No me expliqué. Ir, lo okay. siento, voy a pagar la cámara un ¿qué? Ratito por pena. Sí. Dígame. Ok. Sí, sección 1, 2, 3, examen. Y después, ¿hasta ahí? ¿O el 4 siguiente? Digamos que. Para el jueves tiene que estar el examen de medio curso, junto con la sección 1, 2 y 3. Ya vi que todavía, por lo menos los hice reír. Sí, digamos que para el jueves. Para la plataforma.
Así hubiera tomado la foto. Así hubiera tomado la foto. Pero sí. Okay. Digamos que para este jueves tiene que estar la sección 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Okay. Si usted quiere adelantar, no hay problema. Si usted se quiere hacer, si quiere terminar, quiere finalizar todo el curso hasta el examen final, no hay problema. Pero digamos que para llevar, como que digamos, una base, sería que para este jueves sea el examen de medio curso. Por lo menos hasta ahí tienen que tener. Sí. Jamie, dígame y luego Maybelline. Chévere. Sí, hay una compañera que aparece como Katherine, ya escribió al grupo de WhatsApp, que dice que no puede entrar. ¿Al grupo de WhatsApp? Sí, ya está adentro, sí. Y me puede mandar, usted me manda el número de teléfono de ella, ¿verdad, Jamie? ¿O no? ¿Quién fue? Porque me mandaron un número de teléfono y no recuerdo si les mandé la invitación. Pero si no, vuélvamelo a enviar. Y yo le voy a mandar directo. No, yo creo que ella es la que no puede entrar aquí a la clase ahorita. Ah, en porque el grupo está escribiendo. Ajá. Sí, es Katherine. Katherine. Sí, Katherine. Sí, recuerdo que ella me avisó. Bueno, pero voy a pasar, le voy a explicar a la persona de soporte técnico para que se comuniquen con ella, porque no sé qué podría ser, si sería su conexión de internet o la plataforma, porque ya van dos personas que tienen problemas, entonces, con la conexión. Así que, igual, y queda esto grabado. Ajá, para que ellos sepan también. Gracias por avisarme. Maybelline. Ok. No, yo nada más eso que usted dice que tenemos que hacer el examen de media clase y lo que tiene la plataforma, yo todavía no puedo entrar y no sé si me ha enviado algún reporte sobre eso. Fíjese que sí me dijeron que estaban trabajando y que se iban a comunicar con usted. Si gusta, Maybelline, yo les envío, le voy a enviar a su WhatsApp directamente el número de teléfono de WhatsApp de la persona de soporte. Para que... Le voy a escribir al otro número. Sí, mándame un mensaje usted. Mándame un mensaje usted y yo ya voy a saber quién es usted. Y le voy a reenviar los números de teléfono de ellos. Se me había olvidado, perdón. No fue mi intención. Qué barbaridad, ando medio perdida el día de hoy. Ay, sí, lo siento. Pero mándame un mensaje y yo le envío los números de teléfono de ellos para que mañana a partir de las 9 u 8 de la mañana, creo que ellos ya están en la oficina. Gracias. Sí, ya sabe. Vaya, rapidito, guys, la asistencia. Iba con Alison Rosales. Alison, háblenme porque no los puedo ver, porfa. Vaya. Betty Rivera. Presente. Gracias. Katherine Rodríguez. Es la persona que no se pudo conectar. Saraí Navarro. Presente. Gracias. Elizabeth Chávez. Elizabeth Esmeralda Chávez. Nope. Ok. Merlina de Los Ángeles Ramos. No, ok. Erika Lisbeth Rosales. No. Gabriela Carolina Rivas. Present. Thank you. Hazy Joana Rivera. Present. Thank you. Gloria Michelle Panameño. No. Irma Yolanda Azucena Chicas. Present. Okay. Jamie Dayanara Rivera. Presente. Gracias. José Carlos Iscoy. No. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Urias. Hi. Thank you. Luz Yamilet Quintanilla. No. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Present. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Yes, thank you.
Mirna Noemí Oriana. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Presente. Gracias. Renberto Alejandro presente, Escobar. Presente. Thank you. Sara Nicole Mejía. Presente. Gracias. Sofía Ábalos. Present. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa, que no está. Bye. Okay, guys. So tomorrow we will practice a little bit more this. Y les voy a traer una lista de cosas que pueden decir. All right. So thank you very much okay. for joining today. I hope to see you tomorrow. Have see a great tomorrow, night, guys. Teacher. Thank you. Take care. See you tomorrow, guys. Bye-bye, guys. Bye. Take care. Feliz noche. Gracias, Good night to all. Good night.